Buen día, Claudia. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? A vos y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por estos minutos. En la presentación anterior, cuando se nos cortó la comunicación, decíamos que se viene otra noche sin alcohol, que es en realidad la forma más delicada de hablar de aquel trágico 6 de septiembre, ¿verdad? La mesa 6 de septiembre es la que está trabajando en esto y, bueno, vos estás a cargo, por supuesto, de todo ello. Sí, así venimos ya cerrando una semana intensa de muchísimas actividades destinadas a esto, justamente a poder fomentar el consumo responsable o esta sana diversión que tratamos de decirles a los jóvenes que también existen, ¿no? Y hoy con el acto conmemorativo que se va a realizar ahora a las 2 de la tarde en el lugar del accidente, en el kilómetro 1800 de Bustillo, y mañana con el cierre de oro que decimos nosotros, que es en Puerto Rock, para que los chicos tengan una noche sin alcohol y vean y sientan en carne propia de que es posible divertirse sin alcohol. Así que muy contentos con eso. Claudia, en este, digamos, esta forma de celebrar la vida a partir del lamentable deceso de chicos tan jóvenes, hasta donde yo sé, viene surtiendo mucho efecto, porque desde otros lugares de la Argentina ha sido tomado también. Así es, sabes que sí, estamos siendo consultados por varios lugares de nuestro país de cómo hemos implementado y cómo venimos trabajando, ¿no? Y tiene que ver con esto, a ver, cuando nace la mesa 6 de septiembre allá por el 2007 y se instala en el 2008, que se instala como comisión del Consejo y también se hace la noche sin alcohol, ese Consejo realiza esas ordenanzas, el trabajo un poco desde ese lugar, desde ese momento hasta ahora ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Cambiando en el sentido de que nos dimos cuenta que la cuestión no era prohibir, sino acompañar, digamos, y demostrar que hay otra manera de divertirse. Ese es el sentido de la noche sin alcohol en nuestra ciudad, y cuando logramos que un boliche como Puerto Rock nos acompañe, una empresa de esa magnitud nos acompañe en este desafío que estamos haciendo, ¿no? De poder mostrarle a los chicos que en una noche que no consuman alcohol, igual se van a divertir. Entonces, cuando vos ya das esa pauta, ellos después es una elección de ellos. Claro, y bueno, si ellos eligen consumir alcohol, nosotros lo que hacemos es poder capacitarlos o concientizarlos acerca de cómo debe ser eso para que sea responsablemente, ¿no? Eso estaba pensando mientras hablabas, Claudia, porque las herramientas las entregan. De ahí en más es responsabilidad de cada uno, ¿no? Dejarse llevar por la gran publicidad que dice si no vivís borracho no tenés una vida, cuando ustedes han demostrado a partir de la mesa y del laburo también de todos ustedes que esa no es la mejor forma de celebrar la vida, sino todo lo contrario. Me encantó, la verdad que muy, muy bueno, Claudia. Bueno, te agradezco, porque la verdad que eso es lo que intento hacer la mesa, y vos lo has dicho claramente. Nosotros estamos en una sociedad bombardeada de publicidad donde te muestran que cuando te juntás es para tomar algo. Sí, de alcohol. Sí, no hay sí, manera sí. de juntarse con tus amigos si no es con eso. Y por otro lado, cuando te muestran esas publicidades, es toda gente exitosa, hermosa, con plata, que se lleva a la mejor chica o el mejor chico. Entonces, cuando vos estás bombardeado desde todos los lugares en eso, cuando te muestran otra cosa, vos decís, ah, pará, hay otra cosa. Entonces después está en cada una y en cada uno de nosotros decidir qué hacemos, ¿no? Pero lo importante es que vos tengas la opción de poder decidir en primer lugar, y segundo, las herramientas, como bien decís, para, bueno, si decido por uno o por otro, cómo tengo que cuidarme a mí en primer lugar y luego al resto que quiero, ¿no? Claudia, te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que estás urgida, ya son casi las 12:20, no tenés tiempo, estás por arrancar ya con todo el acto final. Muchas gracias por estos minutos para FM Millennium Patagonia, en duplex con la FM Dinahuapi, y por supuesto que el cierre es tuyo para la reflexión o la invitación que quieras hacer. Bueno, en principio, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan
Estamos hablando desde el Estado municipal, provincial, las instituciones intermedias, las empresas de nuestra ciudad que nos acompañan a lo que hace el trabajo de la Mesa 6 de Septiembre. Es imposible que lo lleve solamente una persona adelante. Depende de muchas cosas, así que a ellos muy agradecidas. A ustedes, los medios de comunicación, que también aportan lo suyo. Este espacio que ustedes nos brindan para nosotros es importantísimo porque llegamos a muchísima más cantidad de gente, ¿no? Y después, a todos, como digo, la responsabilidad está en cada una y en cada uno de nosotros. Es de todos, desde el que el primero que decide consumir hasta después si decide manejar o no, o el que vende el alcohol o el que tiene que controlar. Tiene que ver con cada uno de nosotros y lo importante es que nos podamos cuidar entre todos. Así que tiene que ver con eso el mensaje y muchísimas gracias. Un abrazo muy cálido y éxito en todo lo que tenga que ver con lo que van a realizar entre hoy y mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Chau, chau. Hasta luego. Claudia Contreras, la concejal que tiene a cargo entonces, como ella muy bien explicó, la Mesa 6 de Septiembre, la noche sin alcohol, y hoy el recordatorio a las 14 horas allí en el kilómetro 1 y Moneditas, donde ocurrió el terrible accidente.